Continuamos en Cátedra Médica, señores. Hoy tenemos la presencia de la doctora Castillo, Marcia Castillo, quien es neuróloga, quien nos va a hablar del cerebro y de las emociones. Hoy tendremos el privilegio de contar con esta profesional que cada vez que viene, pues nos engalana con su presencia. Mira, Lisania, hay unas informaciones adicionales y estamos haciendo contacto con Matías Bosch, quien es uno de los actores principales de esta lucha, una lucha que habla de rescatar la dignidad del trabajador. Los trabajadores, pues, se ven afectados en el momento donde más lo necesitan, que es el momento de su retiro, con pensiones que son pírricas. Entonces vamos a ver si contactamos con el señor Matías Bosch. Ya lo tenemos en línea. Muy buenos días, Matías. Muy buenos días. ¿Cómo tú estás? Estamos muy bien, muchas gracias. Buenos días para todos y todas. Bien, mira, gracias por atender nuestra llamada. Conversábamos con el doctor Zenén Cava y nos daba los detalles de la manifestación del día de ayer y de una masiva participación social que incluía a entidades como Coalición por una Seguridad Social Digna, además de personalidades, y el Colegio Médico Dominicano encabezando esta marcha. Pero desafortunadamente, pues no hubo una respuesta oficial, ni siquiera fueron recibidos ustedes. Y nosotros nos gustaría que tú explicara por qué razón esta coalición está, pues, solicitando, pidiendo que se elimine de la ley las ARS, las figuras de las aseguradoras de riesgos de salud y las aseguradoras de fondos de pensiones, o sea, las AFP. ¿Por qué razón? Y la segunda pregunta que te hago, Matías Bosch, es ¿qué significa en este momento cuando un trabajador que se ha pasado 60 años, 50 años, 40 años trabajando y se tiene que retirar en términos monetarios, qué significa bajo el esquema actual de los fondos de pensiones de la República Dominicana? Sí, perfecto. Bueno, todo el mundo vive a diario lo que significa que le digan en la farmacia, en el hospital, en la clínica, fundamentalmente en todo lado, esto, este medicamento no le cubre, este tratamiento no le cubre, ese estudio no se lo cubren. Los médicos y las médicas saben lo que significa las tarifas de miseria que les ofrecen las ARS, los hospitales públicos se han desfinanciado de manera descomunal con este sistema que les prometió que ahora sí, como la gente iba a estar, iba a tener un seguro, iban a financiarse. La mayoría de personas que están bajo el régimen subsidiado sufren lo que es tener un seguro familiar de salud que está financiado en la quinta parte de lo que se necesita, porque el pedazo grande del bizcocho es para las ARS privadas, mientras que el Estado tiene que tratar de hacer sobrevivir a las personas que están en el régimen subsidiado. Todo eso es por un sistema. Recordemos, las ARS y las AFP no producen ningún servicio. No producen ni pensiones, ni salud, ni diagnostican, ni hacen estudios, ni vacunan, ni curan a nadie. Pero las ARS le han costado ya 71 mil millones de pesos a la sociedad, las AFP otros 84 mil millones de pesos. Entre ARS y AFP le han costado al sistema de seguridad social 153 mil millones de pesos. 153 mil millones de pesos. Tú estás hablando entonces de las ganancias que ellos han percibido desde que se inició el funcionamiento de ambas entidades. Las ganancias y lo que ellos llaman los gastos operacionales y administrativos, es decir, mientras la gente se les dice no te cubre, no te cubre, no te cubre,
mientras a ustedes los médicos y las médicas les dan una tarifa de miseria, ¿sí? Las ARS son un costo que debemos mantener. Cuando tú sumas los costos de funcionamiento más las ganancias, las AFP y las ARS privadas le han costado al país 135 mil millones de pesos. Y en el ámbito de salud, lo que te dan a cambio es un miserable plan básico, que a ustedes los médicos no les permite hacer su trabajo, que a las personas no les permite recibir los tratamientos, los medicamentos, los estudios que necesitan. Y entonces cada quien va a tener lo que su bolsillo le permite. Entonces cada quien tiene que empezar a ver cómo se consigue un plan complementario, que como tú bien sabes, por ser un médico, ningún plan complementario, ni siquiera el máximo, te cubre todo. O sea, la gente está presa. Aún teniendo el plan más caro, no le cubre todo, no le respalda en todas sus necesidades. Ayer veíamos, Matías, haciendo un análisis con cardiología, el costo que significa para un hipertenso sus medicamentos mensual. Y estábamos hablando de que un paciente hipertenso en promedio gasta unos 2.400 pesos en sus medicamentos, lo que equivaldría alrededor de unos 28, 30 mil pesos al año, solamente con una medicación. La Seguridad Social nuestra establece que para medicamentos usted tiene disponible 8 mil pesos. 8 mil pesos. Entonces, lo que se insiste es, esto no es seguridad social, esto es negocio seguro. O sea, si las personas cotizan, si los empleadores cotizan, el Estado inyecta dinero y al final de 30 mil pesos que tú necesitas, lo que te cubren son 8 mil y tú tienes que conseguir los otros 22 mil para un pueblo, para una mayoría que vive de su trabajo, tú dices, eso no es seguridad social, porque si en el momento que yo lo necesito o para el padecimiento que yo lo necesito, yo voy a tener que correr por mi propio riesgo y buscar el dinero y hacer un telemaratón y hacer una colecta y hacer una rifa, entonces yo no tengo seguridad social. Sin embargo, con nuestras cotizaciones de empleados, de empleadores, de lo que inyecta el Estado, las ARS se han llevado ya, han absorbido ya más de 70 mil millones de pesos de un sistema que dice que es de seguridad social, pero en realidad garantiza. Y fíjate, como alguien ha explicado muy bien, cuando cualquier persona emprende un negocio, corre un riesgo. Hasta un banco, cuando presta dinero, corre un riesgo, porque corre el riesgo de que tú no le pagues. Cuando una persona pone un negocio de lo que sea, invierte un dinero y tal vez le va bien, tal vez le va mal. Pero las ARS y las AFP crearon una ley que obliga a una población a cotizarle. O sea, no tienen que poner un peso de su patrimonio. ¿Tú crees? No tienen que correr un solo riesgo. Su negocio es que todos coticemos y negarnos cobertura y glosar procedimientos, ponerles tarifas de miseria a los médicos y a las médicas. La salud de las ARS es la enfermedad de la población dominicana, incluyendo la clase médica. Bueno, Matías, finalmente una pregunta. ¿Tú crees que tenemos los músculos, la sociedad, la población tan desarticulada en todos estos asuntos sociales? Hemos tenido recientemente en el año 2020, pues tuvimos la oportunidad de esa experiencia en la Plaza de la Bandera y todo esto, pero ¿tú crees que existan los músculos para enfrentar esos poderosos intereses que es el capital financiero de la banca nacional? Bueno, esa capacidad se construye. Ahora, lo que uno tiene que tomar en cuenta es que una marcha como la de ayer y todo este proceso que se está dando es un acto patriótico, porque cuando la salud, la dignidad, la posibilidad de vivir de la gente se ha entregado a negociantes, incluyendo negociantes foráneos, sí, y para que la gente viva en la inseguridad, en la zozobra, en el sufrimiento y en la enfermedad, cuando eso ha pasado, lo que tú le has quitado es realmente
la dignidad y el honor a un pueblo completo. Entonces, este es un proceso de verdadera defensa de los intereses nacionales y de la dignidad de la gente. Ahora, eso hay que construirlo, eso hay que irlo empujando. La marcha de ayer es un paso muy importante. Ver al gremio médico, ver al gremio magisterial, colegio médico, ADP y a ciudadanía reunida en una sola marcha, pidiendo y exigiendo el fin de esto, exigiéndole al Congreso que no se quiere otra reforma parche, una reforma cosmética, ni promesas simpáticas, ni un diálogo que no aborde los verdaderos problemas que enfrenta el pueblo dominicano. Es un hecho muy importante que no había ocurrido en muchos años y todo luce que este proceso va a seguir incrementando. Ahora, decisivamente, la gente tiene que incorporarse. La gente que sufre el calvario de las ARS y las AFP cada día, que le volvieron a descontar dinero a la gente de sus cuentas, las AFP, la gente tiene que ser lo que cambie la balanza aquí y ponga el interés de la ciudadanía y del país por encima del interés de unos negociantes que lamentablemente han tenido secuestrada, capturada y arrodillada a la clase política durante 20 años. Sí, finalmente, Matías Vos, nosotros nos gustaría que tú nos ilustraras con relación a lo que significa para un trabajador que se pensiona en este momento. ¿Qué recibiría un trabajador bajo el esquema actual de la seguridad social con el sistema de reparto que imperante en nuestro esquema? ¿Qué significaría? O sea, ¿qué se llevaría para su casa? Con el régimen de las AFP, fíjate, primero, si nosotros tomamos como base lo que la propia CIPEN dijo en su boletín de diciembre, que con suerte se llega al 30% del ingreso, y nosotros sabemos que el 40% de los trabajadores y trabajadoras dominicanas ganan por debajo de los 16,000 pesos, eso significa que las personas se van a estar retirando con 5,000, 6,000 pesos, pero con 5,000 y 6,000 pesos en un momento en que la canasta familiar más baja está costando, o sea, ya por encima de los 25,000 pesos. O sea, es lanzar a la gente a la miseria y a la indigencia. Pero además... que eso es mientras haya dinero en la cuenta. Cuando se acabe el dinero en la cuenta, que muchas personas, la gente no lo sabe, pero una gran parte de las personas lo que tiene es menos de 200,000 pesos en su cuenta. Cuando llegue ese momento en que se acaba el dinero en la cuenta, la AFP te va a decir: se te acabó el dinero, pero mira, voy a pasar hambre, voy a tener que lanzarme a la calle a pedir en las esquinas, problema tuyo. Mientras tanto, la AFP estuvo capitalizando y rentabilizando el dinero de la gente para darle nada, porque la ley aquí no dice una sola palabra que le dé garantía a las personas. Todas las garantías están para las AFP. Bueno, gracias, Matías Vos, por estar con nosotros. Lo que cuentas, lo que dices, parece más bien una película de terror. Hablar de que al final de la vida de una persona, desde el punto de vista laboral, se quede con unos ingresos que son ingresos de miseria, y esto definitivamente que merece que la población, la gente, pues se empodere de sus propios problemas. Si eso no ocurre, usted, lo que no defendió como hombre, pues tendrá que llorarlo como mujer.